Eso. Hija, póngalo bien, hija. Ay, Dios guarde. Déjalo tú. Eso, mira. Buena música, ¿no? Eso. Agarra duro, agarra duro. ¿Qué dicen? ¡Eso es fabuloso! ¡Eso es fabuloso! Bueno, así que prepárense. Otra mano, aquí, aquí. Eso, eso. No lo vayas a botar, si no perder. Vamos, vamos. Eso. ¡Fuera música! ¿Creen que lo que la niña está haciendo es fabuloso? Vamos a hacer una cosa. Cada vez que los niños griten. Hola, Elsie. Hola. Mi amor. Mi amor. Te amo. Te amo. I love you. I love you. Ah, ahí está, ahí está. Bueno, ahí sí. Señoras y señores, estamos en este lugar celebrando la fiesta para las niñas y los niños. Ahora traemos regalos bastante para todos. El señor alcalde dijo, llévense un montón de regalos para ese lugar, porque ahí hay bastantes niños y bastantes niñas. Traemos globos, regalos, dulces, piñatas, ¿verdad? Carne asada, hamburguesa, pollo, traemos de todo. Así que para todas las niñas y los niños, vamos a ver quién se lo lleva. Traemos televisores, planchas, de todo. Así que esos regalos son para ustedes aquí celebrando. ¿Qué estamos celebrando? ¿Qué celebramos? ¡El Día de la Madre! No, el Día de la Madre no, pues no. ¡Ah! No, el Día de la Madre no. 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 ¿Qué estamos celebrando? ¿Qué estamos celebrando? ¡Ah! Estamos celebrando las fiestas patronales. ¿A dónde? ¿Cómo no, pues ustedes nos conocen. Ustedes nos conocen. ¿Cómo se llama aquí? Huitzilapa. ¡Hello! ¡Fuerte el aplauso, fuerte el aplauso, fuerte el aplauso! ¡Salude, salude, salude, salude! Bueno, ya saben que estos regalos son para ustedes. Vamos a ver quién se lo lleva. Globitos, dulcitos, regalitos, piñatas. Y hay de todo. Excelente. No, aparte de eso, que tienen que aprovechar el tiempo, porque a las 11 de la mañana, el que no haya venido a traer su regalo, nosotros nos lo vamos a llevar. Y se lo vamos a traer otro día. No lo vamos a vender mejor, lo vamos a vender. ¡Excelente! Levanten una mano todos los niños, levanten una mano. Ahora pongan la música. El niño que esté saltando más alto, le damos un regalo. Prepárenme los regalos. ¡Ay, qué osa! ¿A quién se lo va a dar? ¿A quién se lo va a dar? A la niña, ¿ok? Traiga a la niña. Dejad que las niñas vengan a mí. Ahí está. Ahí. Y el niño que esté saltando más alto, póngala. DJ, de estarse amasando ahorita, venga para acá. Ahí está, debe que usted tiene mujer ya. Ya, a ver, ya tiene mujer. Y lo bueno que este le pega cada semana, le pega a la mujer. Oye, vaya, recuerde que el que esté saltando más alto y el que le esté poniendo más feeling a esto, le vamos a dar regalo. O sea, vamos a ver y decimos, fulana, sultana, mengana. Estamos en El Salvador, celebrando esta gran fiesta, gracias a este licenciado, un gran amigo. ¿Quién está aplaudiendo fuerte y saltando? ¡Saltando, saltando! ¡Eh! Soy el que esté saltando, más alto, más alto, más alto, más alto, más alto. ¡Eso! Y ahora el niño que está aplaudiendo le vamos a dar un regalo. ¿Quién está aplaudiendo fuerte? Tiene que estar aplaudiendo, seguridad. Vaya, van a hacer todo lo que yo hago y el que esté haciendo lo mejor se lleva premio, compañero. Bueno, prepárense. Solo vamos a hacer una cosa. Sí. Hay que fijarse que no se tope en el martillo. Allá. Sonreí, hija, para allá. Ve. ¿Cómo se llama usted? No, tiene que decir su nombre. Mire, mire, viendo la cámara. Vaya, espérese, venga allá. Entrevístela a ella. Mire, mire. Venga aquí. Esta hipota bien tiesa. Es que estas niñas ustedes tienen que... ¿Su nombre? ¿Su nombre? Vaya. Vaya, entonces como no me dicen el nombre, le voy a poner apodo. Vaya. Usted va a ser la Chimoltrufia. Ajá. Usted va a ser Paquita, la del barrio. Paquita, va. Usted va a ser la güereja. Vaya, pues. Y esta que sea la ciguanaba. La ciguanaba, va. Como vaya. No quieren dar el... Vamos a ver si ahora... Y si no me dan el nombre, le voy a poner otro. ¿Cómo se llama usted? Vaya, ahora va a ser Chiripiolca. Vamos a ver. Vaya, vamos a ver. ¿Cómo su nombre? Fátima. Ahí está, vaya. Fátima. ¿Su nombre?
Ella va a ser Maldiorín. La otra, vamos a ver. ¿Cómo se llama usted? Tatiana. Ahí está. Mirale, ellas dos van ganando, ellas dos. Como ella es Maldiorín, ella que sea Urufín. Ay, para que le quite el Maldiorín. No, espérese, espérese. Vamos con el otro nombre, vamos a ver. ¿Su nombre? No lo dijo bien, ahora va a ser tortilla tostada. Ahí está, vamos a ver, ¿quién es la que falta? Pregúntale a ella otra vez. ¿Su nombre? Pati. ¿Va ganando? Ella es la que ¿su nombre? Marcela. Maseca. Santa, échame dos tortillas, pues. No, que den hambre, que la maseca no es de huevo. Maseca. No, porque si están hablando de la maseca, creo que la maseca es ella. Y la más gorda es esta. Sí. Ah, pues sí. Vaya, sí. Préstame el globo. Vaya. ¿Usted cómo se llama? ¿Cómo llama usted? Tatiana. Ahí está, Tatiana. Voy con ella, porque ella no, ya me avienta la mano. No, vamos a ver. ¿Qué es lo que pasa? Es que ustedes tienen que entrevistar a las guapas chicas con glamour. Ay, pues, hágalo. Señoras y señores, damas y caballeros, ante ustedes tenemos a esta belleza princesa de niña que se llama... Mortadela. Mortadela, Mortadela, oye, ¿qué dijo? No, es que está niando y así, ¿ve? Diga su nombre. Mira, pues, hola, Gilia. No, cambiemos la voz. Aquí no queremos niña violenta, pues. Pongámosle otro nombre, espérese. Usted tiene el nombre porque queremos saber, entonces, ¿cómo van a...? Ustedes no saben cómo se llama la niña, ¿verdad? ¿Su nombre? Hoy sí ya me va a estar con todo el calzoncito. No me dijiste que no es mi nana. ¿Usted cómo se llama? Fátima. ¿Cómo? Yo soy tu papá. Va a ser mi papá. Y tu papá. ¿Y usted? Fátima. ¿Y usted? Marcel. ¿Y usted? Tatiana. La, voy a... ¿La señorita cómo se llama? Danielo. Lo que está. Espérame, chinchincito, vamos a hacer una cosa. Tal vez haya otra cipota que quiera ganarse un premio. No, espérate. ¿Y usted cómo se llama? Fátima. ¿La señorita? Marce. Hoy sí, la señorita. Tatiana. La señorita. Doñita. La abuela. Bueno, niña. En este momento, les vamos a dar, démosle un globito, por favor. Ustedes se van a llevar dos regalos, ¿ok? No van a bailar, van a agarrar dos regalos, los que ustedes quieran. En este momento. Lo único que tienen que hacer es poner las manos atrás y agarrar un globo nada más. Vale. Aquí pueden ver los colores, pero atrás usted solamente agarra uno. Vamos, meta la mano. Agárrenlo. Meta la mano. Es que ella es visca. Si pone dientes de zancudo, ya comportate. Vayan. No, hija, no mire, porque ahí está, ya agarró uno. Vayan. Está. Púrate, te cuenta que toda la semana vas a estar aquí. Ahí está. Vayan. Ahí está. Ahora pónganse la vejiga en la vaca, en la boca. Ahí está. Una mano atrás y una en la vejiga, cabal, y en la boca. ¡No! ¡Hagámoslo diferente! Una mano atrás para que no le salga el aire, se toque la chuleta. Ya, miren, a este más para acá, por favor. Ahí está, usted más para allá. Usted más para allá. Vale, ok. No, espérate, venite más para acá. Un poquito más para allá. Más para acá. Más para allá. Va, venite. Más para allá. Vos para la casa la llevas, desgraciado. Ya tenés mujer. Vale. La vejiga en la boca. Van a poner música. Tres regalos les vamos a dar, porque ustedes dirán que son tres, porque son, pero tienen que regalar los tres regalos, tienen que darse a los que ustedes quieran aquí, ¿ok? Espérense, tengan la música, espérense. Van a empezar a soplar la niña, póngase la niña en la boca, ahí está. Si necesita más aire, nos avisa, oiga. Tiene que soplar ese globo hasta explotarlo, y la que le explote primero, cuatro regalos, me están diciendo. Bueno, cuatro regalos. Okay. Vamos. Que el aplauso que no se oye, vamos a ver al que está aplaudiendo más fuerte. Ahora con las dos manos, sin pellizcarla. Excelente. El que está aplaudiendo más fuerte, suave. Vamos, fuerte el aplauso. No se oye. Ahí está. Escucha. Tenemos dos. Bájense. Tienen que estar allá abajo. Tenemos la última, hágase para atrás la niña, hágase para atrás, señorita, hágase para atrás, santa cachucha, la última. ¡Dale! ¡Dale! ¡Que sople! ¡Que sople! ¡Que sople! Poné la otra mano ahí también para que el globo no te vaya a explotar. Ahí está, ahí está. Más fuerte, ¡que sople! Toma la mano, eso, dale. ¡Ay, Dios! ¡Esta cipota ya no sacia! Yo oigo, ponételo en la boca. Póngase en la boca, yo oigo que le sale el aire. Oiga, dígale, póngase una mano atrás, hija, porque oigo que le está saliendo el aire. Ahí está. Ahora
Mira, chipola, soplá. Soplala, tenés que reventarla. Ahí, vamos a ver. Ah, ahí está. Va, téngalo ahí en la mano. Ahí téngalo en la mano. Vaya. Porque el que tenga el juguete en la mano le voy a regalar otro después. Vaya. Excelente. ¡Ay, eso! Uy, uno. Cuenten cuántos van. Uno, dos, tres. Y ahora el número cuatro. Este es el show de Chinchincito y sus amigos. Gracias, señor alcalde La Chiva, que año con año celebra para los niños, para las niñas. En este quiero ir a aplauso fuerte. ¡Bravo! Excelente. Vamos, una monta más, abuelita. Dice que me adorabas, por si acaso quieres regresar, te voy a esperar. Bueno, esta tarde primeramente es motivo de darle gracias a Dios porque realmente sin la ayuda de nuestro Creador no estaríamos aquí. Segundo, darle las gracias a nuestro equipo de consejo, que nosotros no los vemos como aquí están los rojos, aquí están los tricolor. Nosotros nos vemos en función del desarrollo de Tacachico. Y también quiero darle las gracias públicamente a la DESCO de acá de este lugar, porque me invitaron a ser parte de sus fiestas y yo con todo gusto les dije sí se puede ayudarles. Soy un alcalde que ha llegado a trabajar por el pueblo, no por partido, que les quede claro esta tarde. Y quiero agradecerle a Israel Antonio, a Coyunda, a Elías Rodríguez, a Luis Varillas, porque también ellos, les dije yo, la comunidad quiere un jaripeo. Sí, quiero decirles esta tarde, los jaripeos de esta altura, como se está haciendo, lleva un costo un poquito fuerte. Si se pierde, les dije, nosotros como consejo tomamos los gastos. Y si sale algo, pues gracias a Dios, le ayudamos a la comunidad. Así es de que, comunidad de Huitzilapa, quiero felicitarlos por la labor que tienen. La verdad es una comunidad muy unida. He tenido la oportunidad de visitarles. Están celebrando sus 24 años como fundación, que han llegado a este lugar. Decirles que tienen mi apoyo, tienen el apoyo del equipo que estamos trabajando. Decirle, aquí tienen un buen líder en este lugar, en el cual hemos hablado y nos une un solo propósito: el desarrollo de San Pablo Tacachico. Aquí no se equivoquen, señores. Aquí no me vean que aquí viene el arenero fulano. Los areneros corruptos pueden estar por allá arriba, pero aquí estamos, está una gente que lo que quiere es ayudarle a las comunidades a tener identidad. Porque este tipo de eventos lo estamos haciendo con el único propósito que las fiestas se engalanen aún más. Así es de que yo ya no les quito mucho tiempo porque han venido a pagar y ver un jaripeo. Decirles que el próximo año, con la ayuda de Dios, vamos a seguir apoyando este lugar y vienen proyectos muy importantes para este lugar. Así es de que gracias a todos, sean bienvenidos y a disfrutar. Ya los gatos a las 6:30 tienen su participación. Esto aún empieza, ya está iluminado todo, va a terminar 8:09 de la noche. Así es de que disfrutemos todos, siempre y cuando sanamente, ¿verdad? Hola amigos, aquí estamos en el jaripeo de Huitzilapa y queremos agradecer al señor alcalde Mario La Chiva por el patrocinio de los Gatos del Norte. ¡Gatos del Norte! ¡Miau! ¡Mucho gusto! Acá estamos ya a punto de arrancar el show. ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Vamos!
Rod.